La ayuda no debería de cortarse. El arzobispo de San Salvador dijo que sería una lástima perder la ayuda de los médicos cubanos de Misión Milagro por la falta de permisos de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Una ayuda de una nación, sea la nación que sea, si por humanidad nos está ayudando a las personas más pobres, necesitadas, pues qué bueno, qué bueno. Yo no vería ninguna dificultad en que nos sigan ayudando, al contrario, pensaría que deberíamos estar agradecidos. Escobar Alas dijo que esta decisión podría tener motivaciones políticas y que afectaría a los más pobres. Pienso que tal vez obedezca a criterios políticos, partidistas o ideologías, pero eso no es justo. Ojalá tuviéramos una visión amplia. En otro tema, el jerarca lamentó el impasse entre el gobierno y el presidente electo en torno a la toma de posesión. Sobre este tema, el arzobispo de San Salvador se mostró complacido con que la Plaza Gerardo Barrios haya sido elegida como el lugar donde se realice el traspaso de mando y dijo que la población salvadoreña podrá asistir a este evento. En otro tema, el arzobispo reaccionó a la detención y liberación del pastor Carlos Rivas, quien presuntamente conducía bajo efectos del alcohol, y dijo que nadie debe ser acusado sin pruebas. Que se aplique la justicia a todos por igual, pero que el que es inocente, pues que se le respete su inocencia, naturalmente. Y el que tiene que responder ante la ley, pues deberá responder. Por su parte, el director de la policía se desmarca de cualquier liberación que no estuviera apegada a la ley. Nosotros por lo general procuramos que en todos los casos en los cuales hay personas detenidas por conducción temeraria, las diligencias pasen a la fiscalía dentro del término de las primeras 8 horas. Y esto fue lo que sucedió. Coto opina que el Código Penal debe ser reformado para que la prueba alcotest sea obligatoria cuando las autoridades sospechan que un conductor maneja en estado de ebriedad. Salomón Rugamas, Cadena Megavisión.